En la semana pasada se registraron más de 2,5 millones de casos nuevos de COVID-19 en la región de las Américas. Es más de la mitad de todas las infecciones mundiales. En el mismo periodo, 42 mil personas de las Américas han perdido la vida por razón de la pandemia. Este aumento constante de casos es prueba grave de que el mundo no está logrando controlar este coronavirus. De hecho, en demasiados lugares, las políticas públicas no son congruentes con la severidad de la situación y muchos de nosotros hemos relajado las medidas de control que sabemos funcionan y que sabemos que son eficaces y las cuales nos permiten estar sanos y mantener los hospitales funcionando hasta ahora. Me inquietan en especial las próximas semanas en toda nuestra región, especialmente en América del Norte y del Sur. Muchos hospitales están operando a máxima capacidad o han llegado ya casi a ese punto. Los informes de Manaus en Brasil ilustran lo que ocurre cuando un sistema de salud carece de capacidad suficiente para adaptarse a acomodar la velocidad de nuevas infecciones. Pero no es solo Manaus que está a riesgo. Hemos tenido informes de que se está racionando el oxígeno en algunos lugares de Estados Unidos y en Perú. De hecho, la tasa de ocupación de las en las unidades de cuidados intensivos están en 90% en algunas partes de Perú. Varios sitios en Brasil y Ecuador están funcionando cerca de su límite. En Ciudad de México, la mayoría de las camas están ocupadas por pacientes de COVID-19 y la capacidad de los hospitales sigue recibiendo los embates de la pandemia en el Cono Sur, como en Chile, Argentina y Uruguay. En el Caribe, la primera semana de 2021 registró el número más alto de casos notificados desde el comienzo de la pandemia. Barbados tuvo un aumento del 61% de nuevos casos en las últimas 2 semanas, en su mayoría entre la población local. Y a medida que aumentan los casos, también crece la demanda de pruebas, lo cual pone un estrés severo en la capacidad de los laboratorios. Las nuevas variantes detectadas en el Reino Unido, Sudáfrica y Brasil también son preocupantes, ya que pueden estar influyendo en la aceleración de nuevas infecciones en toda nuestra región. Estamos estudiando los efectos de los variantes o de las variantes en la transmisión. Nuestra red de vigilancia genómica de 21 laboratorios está rastreando la emergencia de variantes en la región. Estos factores ponen de relieve la verdad fundamental de que tenemos que intensificar las intervenciones de salud pública para limitar la exposición al virus, el distanciamiento físico, limitar las reuniones y el uso constante de tapabocas en lugares públicos, así como el lavado frecuente de manos, son nuestra mejor esperanza para reducir el número de infecciones de COVID-19 en este momento. Y hay que recalcar muchísimo. Estas medidas siguen siendo la mejor opción para lugares que están viendo aumentos de casos sin precedente y cuyos hospitales se llenan con gran rapidez. Insto a los líderes de nuestra región a que adopten estas medidas para salvar vidas. Este no es momento de bajar la guardia. Las vacunas ayudarán a salvar las vidas y, en últimas, detendrán la pandemia. La OPS se siente inspirada y motivada por la celeridad con la cual las vacunas contra COVID-19 fueron desarrolladas, pero también somos conscientes de que no hay todavía suficientes dosis para lograr un impacto visible sobre la transmisión en este momento. A corto plazo. En la actualidad, el número de dosis disponibles es muy limitado y seguirá siendo un suministro reducido en todas partes a medida que los productores trabajan con rapidez para cumplir la demanda global en los próximos meses.